Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, A Dos y Cuatro Ruedas. Empezamos 2023 con un nuevo noticiero en el que os traigo la primera mitad de las novedades de estos últimos días. Hoy toca hablar de los programas 2023 de numerosos equipos y ciclistas como el Movistar, Jumbo o Lutsenko, de las 13 nuevas retiradas que se han anunciado, del caso de dopaje de Tuna Aerts y de Ciclocross. En dos días tendréis disponible el próximo noticiero con el resto de la actualidad ciclista, incluyendo todos los maillots de equipos masculinos que se han ido anunciando. Espero que os guste este vídeo, y si es así, like y suscripción siempre son bienvenidos. ¡Vamos con la información! Comenzamos este noticiero con los programas 2023 de numerosos equipos de ciclistas y con el Movistar, del que os dejo en la esquina superior derecha su previa de la próxima temporada. El recién llegado Rubén Guerreiro debutará con su nuevo equipo en el Saudi Tour y el Domán, luego acudirá a O Gran Camino y la Strade Bianche y buscará estar en plena forma para las clásicas de las Ardenas, previo paso por Itzulia. Luego acudirá al Tour de Suiza como preparación para el Tour de Francia, su prioridad a la hora de firmar y en el que buscará etapas además de apoyar a Enric Mas. Por su parte, Iván García Cortina tendrá un calendario semejante al del año pasado, volviendo a apostar por el pavés en marzo y abril. En varias de las clásicas estará acompañado por Iván Romeo, que además del Nacional de Contrarreloj, también tiene el Mundial de Glasgow como objetivo personal. Y también os actualizo rápidamente las carreras World Tour en las que Enric Mas será de la partida en 2023 a día de hoy, debutando previamente en la Challenge de Mallorca. Un Enric que apostará por desarrollar sus capacidades contra el crono en 2023. También tenemos novedades del Jumbo Visma, con un Jonas Vingegaard que iniciará su 2023 a finales de febrero en O Gran Camino y será de la partida en la París-Niza y la Itzulia Basque Country. El danés no acudirá a las clásicas de las Ardenas, aunque Kerkerá-Lieja, además de Lombardía, se ajustan a sus características. Su compañero Thijs Benoot ha desvelado que estará listo para el fin de semana inaugural belga con la Omloop y Kurne tras el accidente que sufrió entrenando en Italia y que le provocó una fractura cervical. Confía en que volverá a su mejor nivel y su objetivo es ganar una carrera entre la Omloop y la Lieja, participando en las que estaréis viendo como la Strade y las tres clásicas de las Ardenas, además de en el Tour de Francia. La nueva incorporación estrella del Jumbo, Dylan Van Baarle, realizará un calendario similar al de los últimos años, debutando en el Finde inaugural belga en Omloop y Kurne y participando en Flandes, Roubaix o Amstel. Tras ello, tocará prepararse para el Tour de Francia, en el que cumplirá un único rol, apoyar a Vingegaard, teniendo como objetivo personal el Mundial en ruta de Glasgow. Continuamos con Steven Kruiswijk, que a pesar de que irá al próximo Tour como ayudante del danés, se ve capaz de alcanzar el podio en Giro y Vuelta o hacer top 5 en el Tour, aunque es consciente de que esa oportunidad no le llegará en el Jumbo. Aún así, está muy contento con el equipo. En cuanto a los que irán al Giro, Kelderman lo hará en calidad de supergregario de Roglic y no le preocupa mucho el tener que sacrificar un posible top 10 personal en favor del esloveno. Al menos tendrá la oportunidad de liderar al Jumbo en dos carreras en marzo, la Tirreno Adriático y la Volta a Cataluña. El sorpresivo campeón del mundo contra el crono, Tobias Foss, ha declarado que también estará en el Giro y que su papel será el de ayudar a Roglic y, si eso, buscar algo en la general él mismo y pelear las cronos. El noruego también será de la partida en el Algarve, París-Niza, Cataluña y Romandía. También participará en el Giro Cowen Bowman, que ganó dos etapas en la pasada edición, y este año acudirá antes a Tirreno y Cataluña, siempre con el objetivo de ayudar a sus compañeros. Donde quizás tenga más libertad será el nacional holandés en Sittard a finales de junio, que podría tener un duro recorrido. Wille Flitz ha mostrado incluso los 8 corredores del equipo para el Giro, incluyendo también a Robert Gesink, Eduardo Affini y Hesman. Mientras que para la Vuelta tan solo tenemos una serie de nombres provisionales, Roglic, Kuss, Foss y Bowman, por lo que todos ellos doblarían grandes vueltas. Y terminamos el Jumbo con San Omen, que todo indica que no será uno de los elegidos para Giro o Tour, por lo que se está mentalizando para la Vuelta a España. El holandés, que termina contrato con el equipo, quiere aprovechar las pocas oportunidades que pueda tener y empezará en Valencia, el Algarve y Tirreno. Pasamos ahora a sus grandes rivales, el UAE, que ha definido su bloque para el Giro de Italia, que Machín asegura será uno muy homogéneo, muy fuerte en montaña y también en llano. Almeida volverá a ser la apuesta en busca del podio tras tener que retirarse el año pasado cuando marchaba cuarto en la general, y estará acompañado en la Corsa Rosa por Alessandro Covi, David Formolo, Diego Lisi y uno de los nuevos fichajes, Jay Vine. El portugués dejó claro que en 2024 dejará atrás el Giro e irá al Tour, y también habló de su calendario, que estaréis viendo en pantalla y en el que buscará hacer una buena general en Algarve y Cataluña. Estará acompañado en muchas de esas carreras por los que harán el Giro, especialmente Vine. Y aquí están las carreras confirmadas de Juan Ayuso antes de la Vuelta a España, su gran objetivo, con visita incluida a la Amstel y la Flecha Valona. En el Bora Hansgrohe hemos de destacar a Sam Bennett, que ha compartido sus primeras carreras de 2023, en el que estará en el Tour de Francia.
Tras empezar su temporada en San Juan, el irlandés acudirá a varias vueltas y clásicas como la París-Niza o la Milán-San Remo. De acuerdo a Enrico Gasparotto, director deportivo del equipo, el recién llegado Bob Jungels se centrará en el Tour de Francia, en el que acompañará a Hindley y Buchmann, y las clásicas de primavera, ya sean las de las Ardenas o las flamencas, salvo Roubaix. Su gran objetivo será el Tour de Flandes, y acudirá también a la París-Niza y la Milán-San Remo tras debutar en la clásica de la Comunidad Valenciana. Su nuevo compañero, Giovanni Aleotti, presente en la preselección del Giro, iniciará su 2023 en Australia y Oman, y espera obtener un resultado en una carrera por etapas del World Tour, una gran victoria, además de ser más consistente. Seguimos con el Trek Segafredo y con Bauke Mollema, que todavía no sabe a qué grandes vueltas acudirá en 2023, aunque el Giro y sus cronos le atraen bastante. Sea como sea, no irá para pelear por la general, sino en busca de etapas y también para apoyar a Siel Mosé o Juanpe. Y es que el holandés ha reconocido que ya no está para las extensiones largas, que únicamente podría disputar la clasificación en vueltas de unos 5 días y que sus mejores valores los obtendrá en las clásicas como San Sebastián o en Lombardía. Su compañero Juanpe López, que hará Tour y Vuelta, como comentamos en el sexto noticiero ciclista de diciembre, ha desvelado que muy probablemente inicie su temporada en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y al Algarve. Otro escalador, Giulio Ciccone, será de la partida en Giro y Vuelta, carrera en la que en principio se estrenará Marc Brustenga. El catalán iniciará su año en el Tour Down Under y repetirá presencia en el UAE Tour y la Vuelta a Cataluña. Seguimos con Matías Esquiel-Mosé, que espera ser de la partida en el Tour de Francia y las clásicas de las Ardenas este año, previo inicio de temporada en Francia en carreras como el Tour de la Provenza o el de los Alpes Marítimos. Y ya de paso os dejo el calendario de carreras de su compañero Alex Kirsch, hasta el Giro de Italia, en el que incluirá numerosas clásicas de Pavés o la Milán-San Remo. Por su parte, Sepp Van Marke dará comienzo a su temporada en el Saudi Tour, seguido de la Ruta del Sol, antes de afrontar las tres primeras carreras belgas, Onlop, Cournet y Les Amis. ¿Qué le seguirá a estas? Pues todas las clásicas flamencas desde la Nocere Coerse el 15 de marzo hasta la Paris-Roubaix del 9 de abril. Una primavera muy cargada, por mucho que no haga París-Niza o Tirreno. Seguimos con Magnus Cort Nielsen, que en 2023 espera volver a doblar Giro y Tour para obtener su ansiada victoria en la primera y compartir equipo con Carapaz en la segunda. En primavera, Cort se centrará en la Milán-San Remo y no será de la partida en las clásicas de Pavés. De Jonathan Milan, una de las revelaciones del final de temporada, tenemos que comenzará su temporada en el Saudi Tour y que volverá a combinar pista y carretera, con los ojos puestos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Espera debutar en una gran vuelta y sueña con ganar clásicas como la Milán-San Remo y la Paris-Roubaix en el futuro. También tenemos novedades de Alexei Lutsenko, que en 2023 espera poder centrarse más en las clásicas como la Strade Bianche, el Tour de Flandes y las de las Ardenas. Además, quiere dejar de lado las generales de las grandes vueltas, pero aún así las de una semana, y empezará su temporada en el Tour de Oman. Por su parte, Kevin Yanietz realizará el calendario que estáis viendo en pantalla, aunque la Dauphiné y el Tour de Francia todavía no están confirmados para el luxemburgués, que en 2023 tendrá más libertad en varias carreras a lo largo de la temporada. En el Arkéa tenemos las carreras de enero a marzo con las que Cristian Rodríguez y Clément Champoussin se estrenarán con el equipo. El español debutará en Mallorca e irá a Oman y Francia antes de afrontar la Tirreno Adriático con la opción de hacer una buena general, mientras que el francés compartirá liderazgo con Fokelon en la París-Niza y acudirá a la Vuelta a Murcia y o la Clásica de Jaén. Y finalizamos con Remco Evenepoel, que desveló sus objetivos para el próximo Giro de Italia, finalizar entre los tres primeros y ganar al menos una etapa, preferiblemente una de las tres cronos. El belga también comentó que ha elegido personalmente a 5 de sus 7 compañeros para la Corsa Rosa, siendo las otras dos selecciones determinadas por el Quickstep. Según comentó Sven van Turenhout, el seleccionador belga, Remco tiene interés en participar en los campeonatos europeos de este año, que tendrá la montaña BAM en Drenthe como epicentro. En cuanto a retiradas, tenemos 13 nuevas. El primero es el belga Jan Bakelands a sus 36 años, que tras acabar a malas con Eike Visbeck del Intermarché, no ha buscado activamente un nuevo equipo y tan solo tuvo unos pocos contactos ocasionales antes de tomar la decisión de finalizar su carrera. Se retira así todo un ganador de etapa y maillot amarillo en el Tour de Francia 2013. El segundo que dice adiós es más joven, 28 años, Benjamin de Clercq, hermano de Tim, el tractor del Quickstep. Víctima de la pelea por los puntos y el World Tour y un coágulo de sangre en su pierna izquierda, el Arkéa no renovó su contrato y Benjamin entrará ahora en Deloitte a trabajar como contable. Y otro que no ha encontrado hueco es Sander Armé, que ha tomado la decisión de retirarse a sus 37 años y dar por finalizada una carrera ciclista en la que se impuso en una etapa de la Vuelta a España 2017. El cuarto es Alex House,
que ha pasado toda su carrera con Jonathan Butters y estos últimos años se enfocó más y más en el off-road junto a su compañero Lachlan Morton, en el que seguirá activo, pero ya no como ciclista profesional. Pero House no es el único estadounidense que ha colgado la bicicleta, pues Gavin Mannion, ganador en 2018 de la Colorado Classic, también se retira, y Sam Bennett se ha visto obligado a sus 26 años tras no haber sido renovado su contrato con el China Glory. Un gran nombre que tampoco estará en el pelotón en 2023 es Sacha Modolo, todo un ganador de dos etapas en el Giro de Italia, que se quedó sin hueco tras el tardío anuncio de su último equipo, la Bardiani CSF, de que no le renovarían su contrato. También dicen adiós Anthony Julien y Quentin Vanneur, ambos de 24 años, que no fueron renovados por sus equipos, el AG2R y el Vingol respectivamente, tras un 2022 bastante difícil para los dos. Otros nombres que se retiran son Scott Thwaites, tras pasar las últimas tres temporadas en el Alpecin, Damien Moner, con ya 40 añazos y tras haber dividido su carrera entre el Cofidis y equipos continentales asiáticos, Jesper Schultz, del Colloquick, un conti danés, y Yuval Ben Moshe, del equipo de desarrollo del Israel Premier Tech. Uno que se retirará ya en 2023 y con 42 años será el colombiano Walter Pedraza, que anunció que la próxima será su última temporada. Y terminamos con tres del Drone Hopper que muy posiblemente se retiren del ciclismo en carretera pronto al quedarse sin sitio debido al descenso a Continental y la marcha a Colombia del equipo de Gianni Savio. Se trata de Simone Ravanelli, que tiene la idea de quedarse en el mundo del ciclismo en una empresa de ropa o componentes, Humberto Marengo, que apostará por el mountain bike, y Filippo Tagliani. Continuamos con la sección de dopaje y Tun Aerts, que el pasado jueves hizo una rueda de prensa entre lágrimas actualizando su caso y su situación. La UCI le ha ofrecido una suspensión de 2 años con efecto retroactivo desde febrero de 2022 tras su positivo por letrozol en un control antidopaje realizado en su casa el 19 de enero. Son 2 y no 4 años porque la UCI ha admitido que el dopaje no fue intencionado, pero como no se ha encontrado el origen de la contaminación, no se puede ir libre. El problema es que Aerts y su equipo no tienen la prueba irrefutable, la fuente exacta para demostrar la contaminación, es decir, envases cerrados del suplemento dietético que la causó, pero seguirán rastreando. Thun mantiene su inocencia y no ha aceptado la suspensión, asegurando que apelará ante el TAS el veredicto final de la UCI, que podría llegar en 2-3 meses. Esto lo hará confiado, pues la cantidad de letrozol encontrada es ínfima y tan solo se halló en uno de los 12 controles realizados cerca de la fecha del positivo. El belga está convencido de que recuperará su lugar dentro del ciclocross y asegura que el 16 de febrero de 2024, a más tardar, comenzará su segunda carrera, pero quiere seguir demostrando su inocencia. Y terminamos este noticiero con el ciclocross, del que si queréis saber la última hora del caso Thun Aerts la tenéis en el capítulo de dopaje. Su hermano Thijs se ha unido este 1 de enero al proyecto ciclocross del Intermarché, patrocinado hasta este año por Tormans y también al equipo filial del conjunto World Tour, que debutará el próximo año, y que será conocido como Circus Reus Technord. Ese equipo servirá para albergar a numerosos jóvenes promesas y los especialistas de ciclocross del Intermarché. La noticia más importante la tenemos con Tom Pidcock, que no defenderá su título mundial el próximo 5 de febrero en Hoogerheide. Realmente había tomado la decisión hace ya tiempo, pues prefiere centrarse al 100% en la temporada de clásicas que empieza ya a finales de febrero. Vamos ahora con Tymen Arensman, que ha anunciado sus primeras carreras de 2023 y en las que estrenará su nueva equipación de Ineos Grenadiers. Serán 3 pruebas del X2O Badkammerstrophe, Val, Herentals y Kochscheide, finalizando 24º en la primera, mientras que las otras dos tendrán lugar el 3 y 5 de enero. Otro que ha desvelado sus próximas carreras es Felipe Orts, que tras participar en varias carreras belgas a finales de año, inició su 2023 en Val. También será de la partida en Kochscheide y hará el doblete Gullegem-Izenhoven el 7 y 8 de enero. Seguimos con el maillot 2023 del Powell Southern Bingle, el equipo de Iservit y Van Turenhout. Tendrá los mismos colores que el de este año, pero con un estilo diferente, con el graduado de negro a rojo en el maillot, manteniéndose eso sí el negro del culote. Un Powell's en el que no continuará el italiano Lorenzo Mascherelli, que ha tomado la decisión de centrarse más en la carretera en el futuro y ha firmado con el Colpack Balan, un conti italiano. Y terminamos con una prueba que continuará en el calendario en el futuro próximo, Gavere, donde este lunes se impuso Mathieu van der Poel y que tiene un contrato de 3 años con la Copa del Mundo, con opción a uno más. Y con esto hemos terminado este noticiero ciclista, el primero de 2023, en el que hemos hablado de lo último en cuanto a programas de equipos y ciclistas de muchas retiradas, Thun Aerts y el ciclocross. Mañana mismo o pasado tendréis el resto de novedades del periodo navideño, incluyendo el mercado ciclista, equipos y carreras y calendario, con la reforma del calendario World Tour en 2026. Si os ha gustado este vídeo, like, suscripción y comentario siempre son bienvenidos. Nos vemos en la próxima.